Good evening. How are you? How was your day? This is the last day, right? Hola, hola, ¿cómo están? Este es el último día de la clase, ¿verdad? ¿Qué tal les fue hoy en sus trabajos? How are you? Good evening, teacher. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo bien? Yes. Hi, good evening. A little tired. A little tired, yeah, you know, it's been just kind of crazy days, right? Ha sido como de esos días en los que uno dice, ah, ¿qué pasa? De esos días que uno no sabe, pero ya terminó, en la semana terminó, ¿verdad? Y ustedes terminan módulo, así que estén orgullosos de ustedes, pues han llegado hasta acá y tienen que tener toda la actitud para seguir continuando, ¿verdad? Y continuar y continuar y continuar hasta, en este caso, terminar, ¿verdad? Hasta llegar al final de la meta, así que no se den por vencidos, ¿verdad? Before that we get started, questions so far. Antes de que continuemos, preguntas. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas acerca de los contenidos, de todo lo que hemos estado estudiando en este pues, último módulo, ¿verdad? En este último módulo. ¿No? No cuestión. You sure? ¿Están seguros? Sí. Pues si están seguros, eso está muy bien. Entonces vamos a comenzar lo que tenemos para hoy, que es el examen final, ¿verdad? En este caso, o la parte final de su plataforma virtual, que es lo que vamos a estar viendo. Así que en un par de segundos, permítanme ya les comparto, ¿verdad? Mi pantalla. Vamos a ver. Señor Cristo. Okay. Let's see. Here we are. Okay, this was the virtual platform, right? Or this is the virtual platform. In this ones, we already know that this ones are upside down, right? Already. And I think they haven't fixed it yet. Esas, pues, nosotros las hicimos en un par de días antes, casi comenzando esta semana, y sabemos que están como de cabeza, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar el audio nuevamente, aunque sabemos que, pues, están un poquito upside down. Let's see. Please let me know if you are able to listen the audio, right? I'm going to play it at the moment. Page 45. ¿Sí se escucha? Yes, yes, teacher. All right. Yes. So please listen in the audio and let's pay attention to the details, right? And then we are going to check once again the answers. Five. Exercise four. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Gracias por escucharlo. Solamente tenemos cuatro de ellos, ¿verdad? En el caso, pues, en la uno dice que es la número cuatro, pero la número cuatro, ¿qué dice que es? La número cuatro, ¿qué fueron ustedes capaces de escuchar? La number two. Es la dos, la de la casa de campo.
La de la casa de campo, verdadera número dos, dice que es una casa de color blanco, algo vieja, pero que tiene también, en este caso, un yard bastante bonito al frente. Eso es cierto, esta es la número cuatro, y a pesar de que en el uno tenemos la cuatro, ¿verdad? Y este dice que es la tres. En el número uno, ¿qué dijo ella? They live in a duplex, right? Viven en un duplex. What about the family in the second floor? ¿Qué hay de la familia en el segundo piso? ¿Qué hay de la familia en el segundo piso? ¿Cómo describieron a la familia del segundo piso? ¿Cómo la describió? ¿Son callados o son ruidosos? Ruidosos. Son bien ruidosos, ¿verdad? Dice que son ruidosos. La familia del segundo piso es bien ruidosa, que es esta, ¿verdad? Este es el uno. Veamos en el dos. ¿Cómo es el dos? ¿Qué es? ¿Es un apartamento o es una casa? An apartment. An apartment, ¿verdad? And the apartment is big or small? Small. Small. Does it have a room? ¿Tiene un cuarto? No. Where does she sleep? Sofa cama. Okay. Sofa cama. In the sofa, right? She sleeps in a sofa. Thank you very much. And the last one, right? He said something about a beautiful apartment in the number three, right? What about the building? ¿Qué hay acerca del edificio? Has a... Ay, se me olvidó. Como una linda vista. A good sight, right? A good sight. A good sight. From where? From a park or from a city? A city. A city, right? De una ciudad. And where does he sleep? In which floor is his apartment? Five. In the fifth floor, ¿verdad? In the fifth floor. En el quinto piso, ¿verdad? El apartamento de esta persona o de este muchacho está en el quinto piso. And when there is an earthquake, how you're going to do? Y cuando haya un terremoto, ¿cómo va a ser esta persona para salir, verdad? Okay, so questions so far about this one. Preguntas acerca de esto. Dígame, Carla. Teacher, yo lo pongo así como usted lo tiene, pero todos me salen malos. Entonces, hágalo the other way around. Hagámoslo de la otra manera, porque este yo ya lo tenía hecho, probablemente ya está arreglado. El uno, en este caso, la pintura uno o la fotografía uno sería la número tres, ¿verdad? Tendría que llevar three. Diga. Yo hice ahora el examen, ¿verdad? El examen final. Ajá. Y puede ser de que quizás ella la primera letra esté en mayúscula y a mí así me la estaba agarrando incorrecta, entonces tuve que cambiarla a minúscula y así sí me las agarró bien. Puede ser que eso también sea. Bueno, intente primero así como la tengo yo acá en forma minúscula y nos hace saber. Le vamos a esperar un minutito. Sí, porque les había puesto en mayúscula, ahorita lo voy a cambiar. Bueno, me avisa, nos avisa. Okay. Sí, así sí me funcionó, teacher. Así sí le funciona. You're welcome. Sí. Miren, lo siento, no sé qué. Ok, Jefferson, no hay problema. Gracias por avisarme. Hi, Astrid. No había visto el mensaje, lo siento. Algo le está pasando a esto que no me deja popular los mensajes. Lo lamento. So let's see. If it is already done, let's go to the next part, right? Here, we are going to complete the conversation using some or any, right? Y en esta me equivoqué. Chula, yo voy. Ok, let's see. In this one, some and any. How we were discussing that we are going to use some and any.
¿Cómo estuvimos discutiendo que íbamos a utilizar some and any? Someone that can be so kind to explain us about some and someone that can give us a little bit about any. Alguien que sea tan amable para explicarnos algo acerca de some, de lo que recuerde, ¿verdad? Y alguna otra persona que sea tan amable para explicarnos también acerca de lo que es el some. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? Lily, go ahead. Some. Sí, recuerdo que será para algo positivo o afirmativo. Uh-huh. Y este, se nos daban algunas, bueno, un ejemplo que usted puso era would you like some coffee? Cuando esperamos uh-huh. que la otra persona nos responda con un sí. Con positividad. Gracias, muy amable. ¿Alguien más que recuerde algo acerca de some? ¿Contable o no contable? ¿O ambos? No contable. ¿No contable some? Ok, sí. ¿Y contable también o no? ¿O solo no contable? Some es muchos, ¿no? Some es muchos, varios, algunos, ¿verdad? Algunas. Uh-huh. Y lo utilizamos. Ninguno, nada. Nada, ¿verdad? Ningunos, ningunas. Uh-huh. Exactamente. Veamos. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Y alguien con any que nos recuerde un poco acerca de any? Teachers son no contables y definitivamente negativos, no hay. Y definitivamente negativos, ¿verdad? Muy bien, sí, son definitivamente negativos, ¿verdad? Veamos, en el ejemplo 1, ya están las respuestas acá, yo lo sé. Alguien puede ser Adam y alguien puede ser Amanda, si es tan amable. Ok, gracias Lily. Lily, you're going to be Adam and Marcela is going to be Amanda. Let me move a little bit here. There we go. Aquí estamos. Okay. Well, we have lots of tomatoes. Mm-hmm. Let's make some. Okay. Okay. Do we have any lemon? No, we need to buy some. We need some lettuce too. Oh, I don't want any lettuce. I hate lettuce. Lettuce, sí. La correcta lettuce. Pronunciación de esa sería lettuce. Disculpen que las interrumpa, okay. Pero es lettuce. Lettuce. Go ahead. ¿Es como una D o como una R? Es como una R. Lettuce. Ah, okay. Lettuce. Entonces la digo de nuevo. Okay. Oh, I don't want any lettuce. I hate lettuce. Mm-hmm. Then let's get some olives. No, I don't want any olives in my fresh salad. Okay. But let's put some cucumber in it. Cucumber sounds good. Thank you. Thank you very much. Questions so far about this dialogue or vocabulary? ¿Preguntas acerca de este diálogo o del vocabulario en él? Teacher, diga. What is it? Cucumber. Cucumber. El cucumber. Esos son los pepinos. Pepinos. Sí. Cucumbers. El cucumber. Ese es el pepino. Dígame, Lili. No. No, se me había quedado arriba la mano. Ah, ok. No hay problema. Veamos. ¿Alguien más? Cucumbers. Do you like cucumbers? ¿Le gustan los pepinos a ustedes? Sí, no. Yes, yes, teacher. Yes, yes. I like. With lemon. Yes. With lemon and chile. And salsa negra, right? And I washed it. And sal, right? Yes. Yes. Yeah, do you remember in the school? ¿Se acuerdan de la escuela? ¿Cómo vendían los cucumbers? And for this time, I think it was the mango, right? Por estas fechas eran los mangos, ¿verdad? Los mangos. Sí, los jocotes. Y los jocotes, sí, es cierto, los jocotes. Los jocotes también y el mango twish, decían ahí también, ¿verdad? Good memories, right? Okay, questions so far. Preguntas.
Preguntas, no questions? No questions. All right. Question. All right. Thank you very much. If there are no questions, let's continue here. Continuamos entonces. So it says, choose the correct adverb frequency. En este íbamos a supuestamente escoger el correcto adverbio de frecuencia. Pero en realidad aquí es de saber si la oración está bien o no, ¿verdad? Si está correcta o incorrecta, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Veamos la número uno. It said that it's incorrect, but why? Dice acá que está incorrecta, pero ¿por qué? ¿Verdad? Someone tell us. ¿Alguien nos puede decir? Tell me. Por la ubicación de del adjetivo de frecuencia. Tiene que ser I never play soccer weekends. On weekends, sí, así es, muy bien. Never puede ir al principio, señoritas y caballeros. ¿Puede ir o no, no puede? No, no. No, ¿verdad? No, de ninguna manera. Muchas gracias. En la número dos, ¿verdad? En la número dos, nuevamente, aquí nos dice que está correcta. ¿Por qué está correcta? Alguien que nos pueda decir. Because the position of adverb of frequency is correct. It's correct. Thank you. Right? So it's in the middle, right? In the middle of the personal pronoun and as well yes, the verb. Muy bien. Gracias. Okay. Veamos en la número tres. It says that it's correct. Why is it correct? Because something can go after, before, or in the middle. Thank you very much. Yes. Sometimes can be in the beginning, right? In the middle or at the end of the sentence. That's true. Muchas gracias. Veamos en el caso de often, dice acá, ¿verdad? En la número cuatro, dice que está correcta. ¿Pero por qué está correcta? ¿Por qué está correcta la número cuatro? Uh-huh. Porque se encuentra en medio del sujeto y el verbo. Y el verbo, ¿verdad? Está en the middle. Entonces, ¿este often puede ir al principio también? No. No. Often no. Often no. All right. Does someone else have something different? ¿Alguien más diría que sí o no? Sometimes. Uh-huh. ¿Alguien más se recuerda de often? Yes, often can say at the beginning. Sí, often también es igual como sometimes, ¿verdad? Puede ir al principio, en medio o al final. Muy bien. Gracias. Veamos. Dice, you listening to me hardly ever. It says that it's incorrect. Why? ¿Por qué? Porque... La ubicación. Hardly ever es al final. Uh-huh. Hardly ever can't write. Okay. ¿Cómo sería la oración de manera correcta? ¿Alguien que me la pueda decir? You hardly ever listen to me. To me, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias. Entonces sí veo que en este caso ha quedado completamente claro cómo es el uso de los adverbios de frecuencia, en qué posición las tenemos, ¿verdad? En el caso de esto, ¿cuáles son las posiciones en cuáles van a ir? Preguntas acerca de esto o de los adverbios de frecuencia. No, teacher. ¿Seguros? Sí. Ok, si estamos completamente seguros, vamos a pasar a la literal D. Regálenme un segundo. Thank you very much. In the letter D, it says that we need to choose the correct meaning of the WH words, right? We saw it just a little bit, but we didn't saw it like exactly what was the correct meaning. So in the number one, it says that who is for what? ¿Para qué es el who? People. 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 People, person.
That is correct. That it would be for people, right? Whenever you are talking about people. What about the number two? For what is the number two? Place, right? Where it will be always for places, right? Or to give directions as well. Let's see when. What it says? For time, ¿verdad? Time or dates, right? En este caso va a ser para el tiempo o fechas, ¿verdad? Para dar el tiempo o fechas. Which it says that is for? Choice, right? Para elegir algo. ¿Se acuerdan? No sé si vimos un pequeño de algo luego que decía, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres tú? No sé si se recuerdan que vimos uno de esos. Yo me acuerdo que vimos algo parecido, pero no sé si esa era la pregunta. Entonces, eso es para tener dos opciones, ¿verdad? Which one do you prefer? The green one or the blue one? La verde o el azul, ¿verdad? Es para hacer una elección, ¿verdad? De algo. What, for what it is? For things, objects. For things and objects, ¿verdad? Para cosas y objetos, en este caso, what. Por lo general, estos son los usos de las WH questions, ¿verdad? Para que ustedes los puedan recordar. So whenever you have some question that is asking to you, choose the correct WH question, you can remember this one. Si ustedes tienen alguna, ¿verdad?, pregunta en la que les hagan de examen o no sé, ¿verdad?, que le digan que escoja la WH question, usted tiene que fijarse de qué está hablando. If you are talking about people, ¿verdad?, you are going to use who. If you are talking about places or directions, you are going to use where. If you are going to talk about time, dates, en este caso va a utilizar when. And if you are talking about choices, right, you're going to use which. And if you're talking about things or objects, you're going to use what, ¿verdad? Eso es solamente para que ustedes lo puedan recordar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las WH question? No, teacher. No, teacher. ¿Seguros? ¿Seguros? Yes. All right. Not a problem. Let's verify. Veamos. The correct use of can and can't, ¿verdad? El uso correcto de can y cannot, ¿verdad? En este caso. ¿Se recuerdan que eso fue lo último que vimos el día de ayer? Yes, teacher. All right. So, ¿para qué utilizábamos cannot? ¿Para cuáles dos se utiliza? Se utiliza para dos cosas. Pedir permiso. Ok. Sí, ese es uno de los usos de can. Veamos. ¿Cuál otro? Pedimos permiso. Para cannot dijo, ¿verdad? Sí, en este caso, ¿verdad? La estructura del cannot es para. Para negativos. Negar o declinar. Para negativos, ¿verdad? O para expresar en este caso que nosotros estábamos viendo habilidades que alguien no posee esa habilidad, ¿verdad? En el caso de que no. ¿Y qué dijimos que era Ken? ¿Qué es Ken? ¿Cómo se conoce o cómo se llama? ¿Alguien? Ken es un auxiliar. Es un auxiliary, right? And they are called what? Modal verb. Modal verbs. Thank you very much. That's true. They are called modal verbs, right? So that's the name, right? Remember that in the structure, can, it is for something negative and for the answers, right? The yes, no question answers. And can is his bay form. It will be for questions, this one, right? And for affirmative sentences. Let's see the number one. Veamos la número uno. Who can read it for us? Okay, go ahead, mom, tell me. I am very hungry. I can eat everything right now. Thank you very much. Number two, Lily, you tell us.
Tita came run very fast. Thank you very much. Denise, tell me, number three. Maria, can you help me? Thank you very much. The number four. La número cuatro. Norma? I can't do my homework. It's too difficult. Thank you very much. Susana, number five. Baby cannot drive a car. A car. Thank you very much. A baby cannot drive a car. Thank you. Thank you for all of the participations, the five people that has participated. Questions so far about Ken. Preguntas acerca de Ken. ¿Tienen preguntas acerca del Ken? No. No? All right. No, was clear? Is todo claro? Yes, it's clear. Yes, all right. So let's see. The number F, and I think the F is the last one. Yes, F is the last one. Okay. So let's see. In this one, right, is asking us to fill in the blanks and complete the conversation. Nos pedía esta que llenáramos los espacios en blanco y completáramos la conversación. That, can someone read the number one as long with the answer? ¿Alguien puede leernos a Linda con la respuesta? Bueno, voy a pedir dos personas. Uno para que sea Linda y el otro para que sea Chris, si es tan amable. Okay, Lily. Okay, Jefferson, thank you. So Lily is going to be, and then I'm going to have Lisette and Denise. Lily is going to be Linda, and Jefferson is going to be Chris. Go ahead. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Okay. Does it have a yard? Yes, it's done. Okay. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. That sounds nice. Do you have any brother or sister? Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Sorry. The sisters and the brothers. Okay, there we go. Sorry. Yes, it does. It has four. Okay. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really looking. Okay. So let's remember this one, right? Thank you very much for the participation. The pronunciation is really, right? Really, really. I'm really lucky. I'm really lucky. The correct pronunciation is really lucky. Lucky. Okay. You're welcome. So the other one that I was able to hear, right? This one, the pronunciation is das. 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 Como que si tuvieran una T, una A y una S, ¿verdad? Das. 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 ¿Verdad? Esa sería una de ellas. En la siguiente, el verbo, este verbo, ¿verdad? Este verbo es live. Live. Live, 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 ¿verdad? Live. Esa sería la correcta pronunciación, ¿verdad? Y esas fueron las que pude escuchar. Recordemos que estás, live, really, ¿verdad? Y por lo demás, estamos muy bien. Entonces teníamos a Denise,
creo que me levanto la mano, y Lisette, ¿verdad? Sí. Ok. So, Denise, yeah, you're going to be Linda. Dígame. ¿Quién me habló? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me dijo teacher? ¿Wilfredo? Okay. No, no, yo dije sí. Ah, ok. Entonces vamos a tener a Wilfredo después. Vamos a conseguirle una pareja a Wilfredo. Y este, vamos a tener a Denise. It's going to be Linda. And Lisette is going to be Chris. Dígame. ¿O es una pregunta? Yes. Ok, dígame. En, lo siento. Donde dice that it have a yard. I remember, o recuerdo mejor dicho, que el es has. Uh-huh. O estoy equivocado. En vez de have. En vez de have. Muy bien, vamos a explicar eso. Nos vamos a detener unos 5 minutitos en esa situación y déjenme ponerles el documento de Word. En el caso del verbo have, ¿verdad? Van a tener el verbo, esto como bien puede ser un verb, for you to know, it could be as well an auxiliary, right? It's going to be an auxiliary in the perfect tense. In the perfect tense. Está bien pequeñito, ¿verdad? Yes. Yes, all right. Yes. Es que estaba viendo a alguien que se estaba acercando así. Yo dije, este está chiquito. Ok, let's see. Así está mejor, ¿verdad? Perfect. In the perfect, perfect tense, all right? So, this one, it's going to be an auxiliary in the perfect tense. Van a ver los perfectos dentro de un par de módulos. But as well, they are considered as irregular verbs, pero también los consideran como verbos irregulares, ¿verdad? Let's see. This is what happened. We got our personal pronouns like I, you, we, and they, ¿verdad? Tenemos nuestros pronombres personales, ¿verdad? El yo, tú, nosotros, ellos. And we got the third person, he, she, and it, ¿verdad? Y tenemos las terceras personas en singular, ella, él y eso, ¿verdad? Con estos pronombres en específico, el verbo sufre un cambio. Para ellos va a ser have y para este amiguito va a ser has. But the difference is that this is going to happen just only in affirmative sentences. Con la única diferencia que esto le va a pasar a usted o el cambio se va a realizar cuando usted tenga oraciones afirmativas, right? Affirmative sentences. ¿Verdad? Oops. Affirmative sentences. Esas son las únicas formas en que el verbo le puede cambiar en la oración afirmativa, ¿verdad? El caso de tener este verbo que nosotros le llamamos irregular es porque con el, la tercera persona cambia, ¿verdad? Al presente simple. And this denotes a possession that you own something, ¿verdad? For example, I can say, I have a house. Esto denota una posesión, ¿verdad? Por ejemplo, en esta oración, yo tengo una casa, posesión sobre algo. Dígame, Denise. No, no pregunta. Ok. Ok. So, entonces acá nosotros tenemos una posesión, ¿verdad? Este, yo tengo un teléfono, ¿verdad? Por decirlo así, tengo un lápiz, tengo una batería. ¿Qué, verdad? Todo lo que usted posea. Tengo un reloj, tengo unas pulseras, tengo collares, etc. Cosas que usted posee, ¿verdad? Posesiones. However, this is still being saying simple present. A pesar de todo, esto sigue siendo presente simple, ¿verdad? And like in the simple present, if I want to ask, and we are going to change our sentences to this. Y vamos a cambiar nuestra oración, pero por propósitos, ¿verdad? A la tercera persona, she has a house. And like in every simple present tense, the auxiliary
lo vamos a poner aquí abajo de ellos, sus auxiliares. El auxiliar del presente simple de ellos tres, ¿cuál es? Das. Das, ¿verdad? ¿Y el auxiliar de ellos? Do. Do. ¿Verdad? Y como en su auxiliar, en este caso, para hacer la pregunta, yo voy a decir, does she have a house? ¿Y por qué razón? Porque el auxiliar, yo ya lo tengo aquí, del presente simple. Es como si yo estuviera hablando, ¿verdad? De she speaks English. Ella habla inglés. Y yo ya le agregué ahí la S, ¿verdad? A mi verbo. Pero si yo quiero preguntar si ella habla inglés, yo digo, does she speak English? Ya sin cambio. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo mi auxiliar ahí puesto. Lo mismo pasa con el have. El have, a pesar de que sufre su pequeño cambio en las terceras personas, cuando el auxiliar está presente, usted tiene que regresarle a su forma base, porque a pesar de que hay un cambio, siempre sigue siendo presente simple, ¿verdad? No sé si ahí contesto parte de su pregunta, Wilfredo. Yes, yes, I understand. Thank you. All right, you are welcome. ¿Soy alguien más que tenga alguna duda o pregunta con respecto al diálogo? Y en este caso, con respecto a esto, ¿verdad? Si ustedes me preguntan qué otros verbos se consideran de manera irregular o el inglés los considera de manera irregular, lo considera el go también como de manera irregular, que es goes. También considera el do como manera irregular, que es does, ¿verdad? Al presente simple. Entonces me va a decir, pero teacher, estos, ellos cumplen solamente con la regla, ¿verdad? Que a los que terminan en O se les agrega S. Sí, es cierto, cumplen con la regla. Sin embargo, por lo general, se les ve de esa manera, como verbos irregulares al presente simple, ¿verdad? Así pueden empezar a identificarlos. Por si en algún momento a usted le da problema la regla, puede decir, así si es irregular y en la tercera persona, pues lleva la ES o cambia un poquito su forma. Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario hasta acá. Señoritas, caballeros, jóvenes, ¿no? No question. No questions. No. All right. So if there are no questions, let's move on. Si no hay preguntas, pues movámonos un poquito y veamos acá. Teníamos a Denise como Chris y a Lizeth como Linda, si no me equivoco. Veamos. Sí. Ok. Do you live in an apartment? I don't. I live in a house. Do it have a yard? Yes. Does it have a yard? Yes, it does. Okay. That's recognized. Do you live alone? No, doesn't live. No, I don't. I live with my family. That's so nice. Do you have any brothers or sister? Yes, I do. I have 4 sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. Yes, does it? Yes, it does. It has 4. Do you have your own bedroom?
Yes, I do. I'm really lucky. Thank you very much. Thank you for your participations. Okay, this pronunciation, right? That sounds nice. That sounds nice. Sounds nice. Yes, that sounds nice. That sounds nice. Hey, qué chivo suena, ¿verdad? Qué chivo. Qué chivo eso, ¿verdad? Así sería. En el caso de las S's, ¿verdad? No les escucho las S's. Siempre que usted tenga una S, recuerde. Brothers. Brothers. ¿Es lo mismo decir brother que decir brothers? Brothers. Or sisters. Sisters, ¿verdad? Al final de los plurales, la S siempre. Four sisters. Four sisters. Yes, I have. Or yes, I do have four sisters, right? Yes, I do. I had four sisters en este caso. Entonces, las S's, por favor, ¿verdad? Las S's cuando ustedes tengan plurales. Le voy a entender que me está hablando de plurales porque le escucho el número. Pero si usted no me menciona el número, yo no voy a entender que es un plural y voy a tomar como que eso sí fuera singular, ¿verdad? Porque no estamos pronunciando la S. Sí que hay que tener bastante cuidado con las S's, ¿verdad? Con las S's. Y nuevamente, ¿verdad? Das, 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 das. En el caso de las yes, no questions, por lo general, recordemos que la entonación es un poquito baja, ¿verdad? Tienen la mayor fuerza de voz en este caso al final, ¿verdad? Tienen una mayor fuerza de voz al final, se eleva. Si usted tiene una WH question, baja, ¿verdad? ¿Cómo es eso, teacher? En el caso de las WH questions, la mayor fuerza de voz está en la WH question. Like, what's your name? What's your name? What's your name? ¿Verdad? Y en las otras es, do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? What's your name? What's your name? Do you live alone? Do you live alone? Si ustedes notan en la yes, no question, up. En la WH, down. ¿Por qué? En la WH va el mayor fuerza de voz en lo que es la WH question, ¿verdad? Eso solamente para que ustedes lo mantengan presente. Pero a pesar de todo lo demás, lo están haciendo muy bien y tienen que continuar así, ¿verdad? Siempre practicando. ¿Alguna otra pregunta acerca de eso? Señoritas, caballeros. No, teacher. ¿Comentarios? No. All right. So if there are not doubts or sounds, we are still having 15 minutes at this time. Ya tenemos en este caso 15 minutos todavía para terminar. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta con respecto a los contenidos. Falta una parte. Nos falta una parte. ¿Cuál es? Todavía hay para darle next. Sí. Déjenme ver porque ahorita les comparto otra vez pantalla porque a mí no me da opción de next. No sé si alguien me da opción de next. No, no. No, teacher. No, no. Sí, hasta ahí es. Sí, porque no me da opción de next, ¿verdad? No nos da la opción. Sí, no. Del... ahí finaliza, ahí finaliza. Ahí no finaliza este, en el caso del examen final, ¿verdad? Finaliza el examen final. No sé si hay alguna duda, pregunta acerca de los contenidos que hemos estado estudiando durante esta semana, ¿verdad? ¿Qué es lo que pues, hemos estado viendo por lo regular? No sé si tienen alguna duda, pregunta o practicamos un poquito nuevamente. Ustedes me dicen. Sí, dudas, preguntas. No, dígame. Quería saber si podía recordar un poco lo que vimos ayer del presente simple, porque como que me cuesta todavía identificar en qué momento se usa ese y el otro. No recuerdo cómo se llamaba. El continuo. Ajá, el presente continuo. Sí. Sí, con gusto. Vamos a hacerlo ahorita. Le estaba buscando otro de los ejercicios que tengo por acá, porque no es el mismo, sino que les quiero poner otro que es un poquito diferente, pero también trata de lo mismo, ¿verdad? Veamos. El problema de tener tantos documentos es que después
me cuesta hallar cuál es el que quiero realmente y cómo los convertí. All right, just one second. I'm checking on. ¿Qué es lo que más les cuesta un poco acerca del presente continuo y del presente simple? There we go. ¿Qué es lo que más les causa el inconveniente? Identificar cuándo van a utilizar cada uno de ellos. A la identificada. Ok. Veamos, tengo otro por acá, ¿verdad? This is choose the correct answer, ¿verdad? Vamos a escoger la respuesta correcta. Leamos en este caso nuestras opciones. En la número uno nos dice she is appearing, he appears in two shows every week. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Is appearing or appears? Appears. Muy bien, alguien me dijo appears. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa diferente? ¿O no? ¿Todos están de acuerdo? Ok. Bueno, tomo que entonces en este caso que todos están de acuerdo, ¿verdad? Acá sí, sería appears. ¿Por qué razón? Van a buscar ciertas cosas que les indiquen qué es lo que sería un presente continuo y un presente simple. En una manera fácil de explicarlo, en este caso tendríamos los time markers, ¿verdad? Time markers. Me voy a pasar al documento 4. Time markers. Veamos acá. Time markers. Y como el español lo diría, marcadores de tiempo, ¿verdad? So, time markers, right? Present progressive, right? I always say present progressive. Present progressive. Marcadores de tiempo para el presente progresivo. Now. Right now. What else? In this moment. What else? Next. Oh, next week, right? Next week, month, year, that, et cetera, if you're going to use it for future plans. Podemos tomar esos como marcadores de tiempo del presente continuo. What about the simple present? The simple present. ¿Cuáles tendríamos para el presente simple? ¿O cuáles creen ustedes que serían para el presente simple? Uh-huh. Unos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que son los adverbs of frequency. Que son los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Adverbs of frequency. And as well, in those adverbs of frequency, it goes every day, every time, every week, every month, right? Twice a week, for example, etc., right? Something that can show us that is going to be a habit, right? Algo que le haya demostrado usted que es un hábito or a routine, o una rutina, ¿verdad? Una rutina que la persona tenga. De esa manera, ustedes pueden ir identificando de alguna forma entre presente progresivo y presente simple, ¿verdad? Con los time markers o los adverbios de frecuencia. Pero continuemos. En la número 2, which one do you think? Shops close or are closing late on Monday's night? Is close or are closing? Shops close late on Monday nights or shops are closing late on Monday's night?
Shops are closing late on Monday night. Okay. Alguien dice que va a hacer este. ¿Qué piensan los demás? It's okay. Yes. You think it's okay? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Díganos. Bueno, digo yo que será rutina. Ajá, parece rutina. Aquí cierran todos los lunes tarde. ¿Será que dice que solo por este mes están cerrando tarde o tienen la costumbre de que todos los meses del año, todas las semanas cierran noche, los lunes? Todos los meses, bueno, parece que dice que todos los lunes cierran tarde. Ajá, todos los lunes, ¿verdad? Sin excepción, entonces, por lo que se ve, entonces ya lo tienen como una rutina, un hábito, ¿verdad? Rutina, close. Late on Monday nights, right? Todas las noches de los viernes cierran bastante noche. Veamos. Don't disturb him. He tries to sleep or he's trying to sleep. He's trying to sleep. Trying to sleep. Trying to sleep. Trying to sleep. Okay. ¿Por qué? Because it's the action in the moment. Se lo está haciendo ahorita. Está intentando, ¿verdad? Está intentando dormir esta persona. Good job. So let's see the number four. Are you free tonight? We are having a party or we have a party. Having a party. ¿Por qué? Porque es una acción que están realizando, no es algo de costumbre. Es una acción momentánea. Muy bien, gracias. Lo están planeando por lo que se ve, ¿verdad? Es como un plan. Muy bien. So John is seeing his girlfriend this evening, or John sees his girlfriend this evening? This evening. Esta tarde, ¿verdad? Seeing. John sees. Mm-hmm. Which one do you think? Is seen or sees? Seen. Present continuous. ¿Por qué? Porque es algo que está realizando. Entiendo yo. Lo veo desde el punto de vista que está. O sea, es como John is seeing. His girlfriend this evening. Están hablando de él en ese momento. Entonces no me no puedo explicarlo, pero sí me parece más que es un presente continuo que un presente simple. Entendido. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir el por qué? ¿Tenga alguna idea? Aparte de la de Denise. Nadie. It's a near future. This evening, ¿verdad? Sí, lo que Denise decía es, parece que ahí están hablando de alguien, me dice ella, sí, es una tercera persona. En este caso, y le suena a ella más presente continuo. ¿Por qué razón no suena presente continuo en lugar, en este caso, de lo que es presente simple? Porque aquí nos dice que es esta tarde, ¿verdad? Solamente esta tarde parece que la va a ver. Nosotros no sabemos si estos chicos se miran durante la mañana o están acostumbrados a hacerlo en la mañana. Entonces, esta tarde todavía no ha llegado la hora y como nos decía Raquel, es un presente, es un futuro cercano, ¿verdad? Algo que pueda pasar y están seguros, parece que se van a ver. Muy bien, gracias. Están empezando a identificarlo muy bien y hagamos la última en este caso, la número 6. We don't think this is a good idea or we are not thinking this is a good idea. Which one do you think it is? Don't think or are thinking? Don't think. Don't think. Don't think. Thank you very much. Don't think. ¿Por qué? Porque no siempre están pensando que sea otro nivel, solo en este momento. Correcto, sí, ¿verdad? Y miren lo que dice acá, esta, ¿verdad?
esta idea me parece que no es buena, ¿verdad? Entonces hay bastantes cosas ahí que nos dice, we aren't thinking. Si usted le dice a alguien, we aren't thinking, es que esa persona ahorita todavía está procesando la información, ¿verdad? Y no se sabe qué es lo que va a decidir, pero aquí ellos dicen que definitivamente es una buena idea, ¿verdad? O, bueno, que no es una muy buena idea lo que están planeando o lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces ahí de darse cuenta cómo se está utilizando, lo recuerden, el ing es el sufijo ando, endo, ¿verdad? Entonces el verbo quiere decir jugando, bailando, así sucesivamente, y en ese tendríamos pensando. Y si alguien me dice, mira, estoy pensando ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Quiere decir que está analizando. Y aquí al parecer ellos no están analizando, ya tienen por seguro o dan por hecho que eso no es una buena idea, ¿verdad? No sé si por ese lado está un poquito más claro, Lili. Sí, es que yo misma me estaba haciendo bolas, como dicen, con eso del ING. Yo lo estaba confundiendo. Pero ahora entiendo de que este es en el presente continuo, que se usa el ing, y en el presente simple el verbo no se va a modificar. No. Okay. En el presente simple recuerde que no hay modificación de verbo en ing. Los únicos verbos que cambian son los verbos en las terceras personas, ¿verdad? Pero a ellos se les agrega ese, exactamente. Okay. Uh-huh. ¿Alguien más? Ya sabe, Lili. Ya sabes, estamos para servirles. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a nuestra lista. A nuestra gran acostumbrada lista, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No? No questions. All right. So, let's go on the list, right? Let's see. Ana Miriam, ¿la tengo por acá? Present, teacher. Thank you. Astrid. Yo sé que está aquí, estuvo participando. César Edilberto, lo tengo por acá. Sí, ¿no? Right, no está aquí. Denise, aquí está. Ivan, hoy no lo he visto, está por aquí. Ok, gracias, Iván. Jefferson, yo sé que está aquí, participó. José Adalberto. Iván está diciendo presente en el chat. Gracias, muy amable. Sí, ya le pusimos aquí el presente. Ok. José Adalberto. No. Karen Natalie. Miss Cardosa. No. Ok. Karen Stephanie, la tengo por acá. José Adalberto, present teacher. Ah, thank you. Ok. Karen Natalie. Ok. No. Karen Flores. Presente, teacher. Gracias. Hoy no la había visto. Y buscándolos a todos, ¿verdad? Karen Stephanie, la tengo por acá. Ok. Raquel Nani. Oh, me too. I'm going to, for sure. Let's see. Carla Mariela. No tengo por acá, no. Ok. Carla Stephanie Rosa. Present. Gracias. Lili, aquí está. Lisette, yo sé que aquí está. Marcela, la he visto. Norman, también yo sé que aquí está. Oswaldo, lo vi al entrar. Raquel, yo sé que aquí está. Rebeca Ivonne, hoy no la he visto. Está por acá. Present, teacher. Gracias. Rose, la tengo por acá. Rosalemi Miranda. All right. Saúl Alfredo. Present, teacher. Gracias. Rubidia, la tengo por acá. No, creo que no tengo a Rubidia. Susana, yo sé que está aquí, la vi. Tatiana, hoy no la he visto. I'm here, teacher. Thank you. Vilma, ¿está por aquí? Present. Thank you. Walter Alberto. Gracias, Rubidia. Walter Alberto. ¿No? All right. Walter Eleazar. También dice presente en el chat. En el chat también. Gracias, gracias. Walter Eleazar.
Present. Gracias. Wilfredo, yo sé que está aquí. Yanira, la tengo por acá. No, ¿verdad? Y Zulma, yo sé que está acá. Yo la vi. Present. Okay. You're welcome. So, ¿alguien que se me olvidó mencionar? Que no haya mencionado, que me disculpe. ¿No? ¿Todos? All right. So, antes de que nos retiremos, ¿verdad? Déjenme decirles que ha sido un placer estar con todos ustedes en este corto tiempo de un mes. Estamos siempre para ayudarles, para servirles, aunque no sea su maestra, ¿verdad? Para el próximo módulo o nos encontremos en cualquier otro módulo, con mucho gusto yo les puedo ayudar si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Si es de tarea, de escuela, ¿verdad? Si es de cualquier cosa y si estoy disponible ahí, yo le voy a contestar en cualquier momento, pero no se preocupen. Pues si yo le pongo ahí, le voy a decir, allá le contesto y siempre le voy a contestar, ¿verdad? Si necesitan mi ayuda. No se den por vencidos, sigan adelante, tengan actitud de ganadores, ¿verdad? Como el rey de la selva, el león, que a pesar de que es como un gatito y que el elefante es más grandote, ¿verdad? Y podría ser el rey de la selva, pero el león tiene toda la actitud y sean como las águilas, renuévense todo el tiempo, ¿verdad? No importan los procesos que pasen, pero ustedes renuévense, ¿verdad? Así que bendiciones, cuídense y gracias, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿verdad? Fue un placer. Pasen buenas noches. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. 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 Good night. I'm gonna miss you. Bye. It's a pleasure to meet you. Bye. 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 Take care.